Hola, ¿qué tal? Iniciamos Cubovisión Deportes, un programa que llega a usted gracias a nuestra señal de Cubovisión Internacional. Le saludamos como cada semana, Hernández Luján y Jessica García. Muchísimas gracias. Sea usted bienvenido a nuestra revista de fin de semana que estamos comenzando con lucha femenina. El talento de la disciplina Milay Miss de la Caridad Marín, pues se prepara con miras a los Juegos Olímpicos de París 2024. Dueña de los títulos olímpicos y mundiales en categoría juvenil, la luchadora cubana Milay Miss de la Caridad Marín inicia su andar entre mayores con la meta puesta en materializar el boleto hacia los Juegos de París 2024. He tenido buen desempeño a nivel mundial olímpico en categoría juvenil. Sigo que es mi siglo, como muchos me han comentado, y mi inspiración es llegar a 2024 a París. A sus 21 años, Marín exhibe todos los cetros de la Unión Mundial de Luchas en edad junior y en el arranque del ciclo competitivo, el principal reto lo constituye el Campeonato Panamericano de Acapulco en los primeros días de mayo venidero. Estamos trabajando para ganar estos centroamericanos, estos Juegos Panamericanos. Confío mucho en mi preparación y sé que voy a dar lo máximo en estas competencias. La primera mujer antillana en conquistar una presea dorada en lides mundiales vence a ritmo de entrega y sacrificio cada una de las sesiones prácticas, consciente de la rivalidad a enfrentar. Entreno muy fuerte porque sé que es un reto también fuerte, los entrenamientos son muy duros, pero bueno, primero hay que vencerlos a ellos para después lograr una máxima calidad en todas las competencias siguientes. Monarca de los Panamericanos de Cali Valle, la gladiadora cubana enfrenta la actual etapa con responsabilidad y enfocada en emular entre mayores los premios alcanzados en edad juvenil. Con victoria debutó el cubano Miguel Ángel López y el club Sada Cruzeiro en el comienzo de la postemporada de la Superliga Brasileña. Un resumen del accionar cubano en la etapa clasificatoria en el siguiente informe. El cubano Miguel Ángel López y el Sada Cruzeiro debutaron con éxito en el comienzo de los cuartos de final de la Superliga en el voleibol de Brasil. El atacador auxiliar aportó 13 puntos en la sonrisa 3-0 del conjunto celeste frente al Farmacón de São José en un playoff pactado al mejor en tres desafíos. López enfrenta a su segunda postemporada dentro de la formación del multicampeón Cruzeiro, avalado por su protagonismo en varios departamentos ofensivos en la ronda clasificatoria. Bueno, la verdad es que hemos tenido una campaña excelente. Ha sido una temporada muy, muy productiva para nosotros, para nuestro equipo. Hemos conseguido mantener una regularidad, una constancia en los partidos. Saber cuándo estamos mal, cuándo estamos bien, pero casi siempre logramos resolver la situación durante el mismo partido y así podemos lograr la victoria. Entonces ahora, ahora es otro torneo, ¿sabes? La parte más interesante de la liga, que son los playoffs. Y nada, enfocando en ahora en paso por paso, es un equipo a la vez ahora. El internacional caribeño mereció el título de mejor sacador, con 32 aces en 65 parciales, y ocupó el séptimo escaño en ataque con 210 tantos y efectividad del 54% en 389 oportunidades. Próximo a cumplir 25 años, el punta receptor antillano sumó en total 262 puntos y promedió por set 4,3 para figurar como el segundo jugador más destacado del Cruzeiro, solo superado por el opuesto Wallace Sousa. El olímpico y mundialista con la selección cubana mejoró sus dígitos en recepción con 171 acciones positivas en 323 ocasiones para un 53%, además de añadir 20 cartones en bloqueo. Catalogado entre los referentes del voleibol de Cuba en el presente, López busca sumar el único cetro ausente en su accionar por el gigante sudamericano en una temporada de premios individuales de jugador más valioso y títulos en la Copa Brasil, el Campeonato Mineiro y el Mundial de Clubes. Atletismo en Cubovisión Deportes, con la presencia de Lilian. Sí, bienvenida como siempre. Gracias por la oportunidad. Bueno, un saludo para ti y para la teleaudiencia. Bueno, primera parte, Mundial de Atletismo Bajo Techo.
¿Cuáles son las reflexiones del Lee en sí? Yo creo que de manera general hubo comportamientos que estuvieron en el orden de lo esperado, hablando de Cuba en este caso. Sobre todo el hecho de, por ejemplo, la medalla que esperábamos en el triple. Evidentemente nunca apostamos por el oro porque la presencia del campeón mundial, del campeón olímpico Pedro Pichardo, siempre pues marcaba una pauta en esa competencia. Sin embargo, Lázaro lo hizo espectacular. Ese primer salto de 17.64, marca personal, yo creo que ya condicionó la competencia. Hubo intentos de Pichardo muy buenos, pero sin embargo no pudo llegar a esa marca. Y entonces ahí, en ese factor, digamos, yo lo llamaría sorpresa, porque evidentemente el hecho de que haya mejorado tanto su marca personal, que haya logrado ese gran resultado en el momento propicio de esta primera parte de su participación internacional, pues evidentemente condicionó mucho esa prueba. Y como hizo lo que tenía que hacer y no hubo, digamos, las respuestas de sus principales rivales, pues ahí está la medalla de oro. Para mí, súper importante para ese atleta que venía de una temporada como cadete y como juvenil con resultados excelentes a nivel mundial, que luego tuvo una recaída en esos resultados, que se estancó un poco, y ahora yo creo que este lo confirma. Él lo decía en sus declaraciones: creo que a partir de ahora me volverán a mirar con otros ojos. Y entonces ahí está, pues claro, una medalla muy, muy oportuna también para Cuba. En el por contexto. Lo demás, yo creo que Michael Massó, lamentablemente, por debajo, falló en los tres intentos. Sí, ahí te iba a comentar. Leyanis Pérez, creo que también por debajo lo esperado, lugar 11, 13.99. A mí personalmente sí, yo esperaba mucho más de Leyanis, sobre todo por lo que habíamos visto desde el pasado año. También habíamos hablado de que era la primera competencia a nivel internacional de rigor, y creo que sin llegar a ser especulativa, porque no tengo un acercamiento a las reflexiones del equipo técnico ni del atleta en este minuto, sí creo que el hecho de haber tenido que saltar detrás de Yulimar Rojas, el hecho de haber tenido que debutar en un contexto tan hostil, por decirlo de alguna manera, creo que sí le afectó. No pudo llegar a los 14 metros, tenía una racha muy prolongada ya de competencias sobre 14 metros, que era quizás el mayor logro que habíamos celebrado de sus últimas incursiones competitivas. No pudo ser esta vez, ya tú mencionabas los resultados, y en esa competencia, pues Povea sí estuvo en el entorno de lo que normalmente se puede esperar de ella, una competencia muy estable. Un buen quinto lugar. Sí, un buen quinto lugar, con todas las marcas que hizo, fueron las mejores de su temporada, pero lamentablemente ese es el deporte. Hubo atletas que tuvieron un desempeño mejor que el de ella, y claro, bueno, ¿y ni pista, hablar de Yulimar? ¿La pista qué? La pista, Rosana, lo habíamos conversado. O sea, tenía por marca delante... ¿Marca personal? Sí, es que prácticamente bueno, nacional, todo, ¿no?, lo que vaya haciendo, sí, va a ir mejorando, porque tiene mucho margen de superarse. Es una competencia difícil, no porque sea corredora de 400, es el escenario, es muy diferente. Se habla mucho de que es una carrera de 800 a la distancia de 400 metros por el tema táctico, porque son dos vueltas, y entonces ahí estaba su principal hándicap. Poder hacer una vuelta, una primera vuelta muy rápida, que es algo que están trabajando con su preparador, y por supuesto después lograr esa ubicación y saber salir. O sea, son muchos factores que condicionan ese resultado en los 400. Ya hablabas de Massó. Evidentemente siempre debemos esperar más de un atleta que ya es medallista olímpico, que tiene resultados estables sobre 8 metros, no pudo marcar. Intenté conversar con su entrenador, me dijo que lo estaban evaluando, evidentemente las cosas, él me lo significaba, las cosas no salieron como lo tenían previsto. Pero a la vez, Copa Cuba aquí en La Habana. Copa Cuba. En el momento que se estaba efectuando el Mundial bajo techo, con buenos resultados también. Sí, la simultaneidad siempre frenó, digamos, la trascendencia mediática de la Copa Cuba. Una cobertura bastante discreta, eso sí tengo que señalarlo, y hubo un debate sobre ese tema en las redes que creo que debemos tomar nota, porque a fin de cuentas son nuestros atletas, claro, los que conocemos y los que deberíamos conocer. Protagonismo para los jóvenes, lo habíamos anunciado que esa generación que estuvo en Cali Valle pues tenía la oportunidad de, o estaba llamada a hacer allí marcas que superaran lo que hicieron en los Panamericanos Junior, y así fue de manera general. Destacar a Shainer Reginfo, tres medallas, o sea, tres títulos, 100, 200 y 4%, pero marca personal en 100 metros, 10-11, marca personal en 200 metros, 20-54, dejando atrás lo que había hecho en Nairobi cuando ganó aquella medalla de bronce en el Campeonato Mundial Juvenil. Fuera de eso, pues otras varias marcas personales de atletas de esta generación: Ronald Mencía, el lanzador de martillo, otra vez sobre 70 metros, Juan Carley Vázquez superándose en la impulsión de la bala,
los ballistas Joao Illas y Lázaro Taylor Rodríguez, y también la ballista corta Gracie Robles, son algunos de los que estuvieron mejorando sus marcas personales en esta competencia. Y bueno, presencia de establecidos. Rosemary Almanza con un muy buen 800 de 1.58.60. Jaime Pérez dominando el lanzamiento del disco. Aquí la ausencia llamativa, por supuesto, de Enya Caballero, que según conocimos está iniciando proceso para poder llegar a ser madre. Así que los mejores deseos y las mejores claro. vibras para ella. 64-02. 64-02 en dos Pérez. Oportunidades y todos los disparos sobre 60. Por encima de lo esperado. Sí, por supuesto. Iniciando prácticamente su preparación. Conocimos de la mano de ella y de su entrenadora que han diseñado este año para un solo macrociclo, o sea, pensando en el mundial, así que... Mundial del verano. Del verano, sí, el mundial de Eugene, en agosto. Y es un muy buen resultado para ella, realmente. Okay. Lo otro interesante, ver la prueba de relevo mixto. Cuba ha empezado a incursionar en esta prueba, que es una modalidad que va tomando auge a nivel mundial. Recientemente conocimos que se va a incorporar también al programa del Mundial Bajo Techo. Y lo otro novedoso es que se han normado las postas. Anteriormente se dejaba a decisión de los equipos poner el orden que estimaran conveniente. Ahora no, ahora se ha establecido por la World Athletic que debe ser hombre o mujer. O sea, abre un hombre y cierra una mujer. Y esa va a ser la conformación de los relevos. Aquí en este caso, pues en días recientes antes de la Copa Cuba había habido un récord nacional. No se pudo romper en esta oportunidad, pero es interesante ver el rejuego táctico que se puede llevar adelante, porque Cuba va a apostar por esta prueba, además del relevo 4x4 femenino. Muchísimas gracias por estas consideraciones. No, gracias a usted por la invitación. Continuamos. La polémica en el centro de la atención. Cada out, cada inning, cada partido, todos los detalles de una temporada bajo la lupa de rigurosos analistas cada martes. Ya está en juego, ¡Hola Viva! Y en Cuba Visión Deportes hablamos de béisbol. La bienvenida para Renier Batista. Saludos, amigo mío. Muchas gracias, Luján. El saludo para ti, para el resto del colectivo, también para toda la audiencia. Listo ya para conversar de béisbol en esta jornada. Bueno, sin dudas, durante la semana, Rafa Viñales, con 3 jonrones el miércoles en el latinoamericano, ganó cintillos. Bueno, Luján, Rafael Viñales tuvo una semana realmente de lujo y hay que destacar, claro que sí, ese partido en el que conecta un total de 3 cuadrangulares ante el equipo de Industriales y con esto se convierte en el turnero número 7 en conseguirlo, por lo tanto, una jornada de lujo para él. Pero ojo, no solamente fue esta jornada, porque en la subserie, en sentido general, Viñales remolcó 7 carreras ante el picheo de los Azules, con protagonismo, claro que sí, para que las Tunas se llevara el duelo en el estadio latinoamericano. Pero hay que ir un poco más allá, porque Viñales está teniendo una temporada realmente de lujo. Miren, en estos momentos es el líder en cuadrangulares con un total de 12, pero además hay que decir que es segundo en averaje con 403 y en las remolcadas es cuarto con un total de 37. Por lo tanto, este es un hombre ahora mismo que es clave en las aspiraciones de las Tunas y de hecho en el paso que han mostrado las Tunas, que en estos momentos tiene un total de 8 juegos ganados y 2 perdidos de los últimos 10 y ya los Leñadores incluso están en zona de clasificación. Fue una semana de mucha ofensiva, Batista. En lo individual, ¿qué más podemos destacar? Así mismo es, Luján, hay que hablar de otros peloteros que se van destacando en lo que va de torneo y comenzar por Freddy Cepeda. Ahora mismo Cepeda es el líder de los bateadores con un average de 406, protagonista sin dudas del paso que va teniendo Santi Espíritus. Él y Mendoza se han sumado y bueno, en el caso de Cepeda sigue haciendo lo que quiere con el Madero en nuestro torneo. En el caso de los cuadrangulares, ya les comentaba que Viñales anda con un total de 12, pero los otros 3 bateadores que suman 10 o más, bueno, pues son bateadores jóvenes y esto es algo que hay que destacar. Y aquí aparecen Pedro Pablo Revilla con un total de 11, también con 11 el receptor de Ciego de Ávila, Alfredo Fradagas, y con 10 aparece Yaciel González. O sea que juventud a la hora de pegar los cuadrangulares en nuestra justa beisbolera. En el caso de los hombres que más se destacan en cuanto a remolcar las carreras, bueno, aquí está Yoelqui Gibert, que no tuvo una semana muy productiva ante el picheo de Mayabeque, pero se mantiene como líder en este departamento. Anda con 41 remolques. Después está el caso de Junier Mendoza, que anda con 40. Adriel Labrada, de Santiago de Cuba, tiene 39. Y el mencionado caso de Viñales con 37. Así que estos son los hombres que más se van destacando hasta el momento con el Madero
en ristre. En el caso del picheo, bueno, quiero comenzar por Hermes González, el lanzador de Cienfuegos, porque es cierto que los sureños no están viviendo un buen torneo. Pero eso sí, Hermes González ya tiene 7 juegos ganados y además con protagonismo también a la hora del promedio de carreras limpias. Y es que además, en cuanto a los ganados, Hermes González 7, pero con 6 están el caso de Pedro Álvarez, que le trabajó muy bien a las Tunas en la jornada del martes, a Ariel Cerquera de Santi Spíritus y también aquí Alejandro Meneses, que sigue y se mantiene con 6 victorias en lo que va de evento. En cuanto a otros tópicos que tienen que ver con el picheo, el promedio de carreras limpias, aquí aparece el caso de Joan Niera, el matancero, que trabaja exactamente para 1.76 con 1.87. Está Cerquera de Santi Spíritus con 2.47, Julián Quintana del equipo de Mayabeque, y va cerrando esta cuarteta de casos de Hermes González, como ya le comentaba, trabajando para 2.49. O sea que esto es lo que más se va destacando ahora mismo en la Serie Nacional de Béisbol. Por cierto, Yera es líder también en ponches propinados. Un repaso en el global de los hombres que van teniendo protagonismo en cada uno de los departamentos. Bueno, comienzan las series de fin de semana, sábado y domingo, con una tabla de posiciones con 3 equipos empatados en la primera plaza. Así es, Luján, la tabla está realmente interesante y hay que significar que cuando comenzó la semana, bueno, habían 4 equipos empatados en el primer lugar de la tabla de posiciones. Hoy se mantienen 3 de esos 4 instalados en la cima. Estamos hablando de Mayabeque, el caso de Santi Spíritus y también Ciego de Ávila. Por lo tanto, la lucha sigue siendo sumamente interesante. Pero si analizamos lo que ha acontecido en los últimos compromisos, las palmas para Ciego de Ávila. Los Tigres, que llevan 5 victorias de manera consecutiva, de hecho, fue el único equipo que logró barrer en la presente semana. Pero si extendemos un poquito más el panorama y lo analizamos en los últimos 10 compromisos, bueno, aquí destacar, claro que sí, el caso de las Tunas, Granma y Santi Spíritus, que tienen un total de 8 ganados y 2 perdidos en los últimos 10 encuentros, y esto marca realmente el paso en cuanto a la batalla por la clasificación. De hecho, Granma en estos momentos ha dado un gran salto, aparece en el cuarto lugar de la tabla. Las Tunas está en el escaño número 6, o sea que las aguas van tomando su nivel, porque estos equipos que se saben con nóminas realmente potentes para poder aspirar a clasificar y eso sí, batallar en los playoffs por el título de la pelota cubana, hacen una preparación buscando que en la medida que vaya avanzando el torneo, pues ir mejorando su rendimiento. Ojo, un tema sumamente importante, lo comentábamos incluso en el espacio Bola Viva, y es que la diferencia entre los líderes y el caso del noveno lugar ahora mismo es de un total de 5 juegos, o sea que aquí, faltando todavía, se puede borrar esa diferencia. Y en el caso de Holguín, que es un equipo que va teniendo un paso sólido en los últimos 10 compromisos, Holguín tiene 7 ganados y 3 perdidos, aparece a 4 de diferencia del octavo lugar. O sea que sigue siendo sumamente atractivo el campeonato cubano. En el lado negativo, bueno, hay que hablar de Artemisa, que lleva 5 derrotas de manera consecutiva. Incluso en el caso de los artemiseños, tienen apenas 2 ganados y 8 perdidos en los últimos 10 compromisos. Y con este mismo balance está el equipo de Cienfuegos. Así que este es el panorama de la Serie Nacional de Béisbol cuando comenzó la segunda ronda, precisamente en la jornada del martes. Y con estos puntos de vista, Luján, me despido. Tenga usted una excelente jornada. Gracias, Batista. Buen fin de semana. Con una edad promedio de 21 años, la preselección cubana de lucha para mujeres intensifica los entrenamientos rumbo a los principales compromisos del año. 2 de los nuevos talentos comparten sus impresiones para este espacio. Antes que todo, es una experiencia muy linda. Y te aporta mucha confianza, te aporta mucho sacrificio, porque hay que sacrificarse y hay que hacer las cosas bien para poder avanzar y para poder tener una buena carrera. Y antes que todo, mucha confianza en mí, que es lo primero que todo, mucha confianza y sin fiarse de nadie, porque a veces cuando tú tienes mucha confianza te enredas. Pero bueno, sobre todo mucha confianza en mí y para adelante, que es muy, muy arriesgado, a ver, muy, muy bueno. Competir en los Juegos Olímpicos es muy lindo, una experiencia súper linda y te da mucha confianza. Me aportó mucho porque tuve
mucho desempeño. Me di cuenta de que tengo mucha capacidad para desarrollarme, soltarme un poco más en lo que es en el área de la competencia, ¿no? Y respecto a este resultado me hizo proponerme muchas metas, darme cuenta de que sí puedo ser y lograr mucho más de lo que yo creía capaz. No, la preparación está bien fuerte y estamos haciéndolo muy bien, todas las atletas, el profesor está muy contento con nosotros, estamos entregándonos máximo y los entrenamientos están muy fuertes. Últimamente terminamos muy muertas, pero siempre cuando hay que entrenar estamos ahí batiéndonos y lo que diga el profesor es ley, que eso siempre es así y siempre seguirá siendo así. La puedo asimilar bien, me siento en perfecta forma deportiva, con muchas ganas de dar más, exigiéndome bastante y haciéndole caso a los profesores, absorbiendo todos los detallidos que ellos me dan para así poder obtener un buen resultado. Y en Cubavisión Deportes estamos hablando de voleibol. La bienvenida, como siempre, para Luis Alberto Izquierdo. Saludos para ti, los televidentes. Bien, el crecimiento de nuestros jugadores de voleibol, los contratados en ligas internacionales, mantienen la esperanza de clasificar como deporte colectivo a los Juegos Olímpicos para la selección cubana, quizás el único deporte en nuestro país, Luis. Mira, en los últimos programas que hemos tocado el tema del voleibol con relación a la selección masculina, que es la que más posibilidades tiene, nosotros hemos mostrado un optimismo, digamos, moderado. Yo creo que hoy pudiéramos subir el nivel de moderado y llegar a un optimismo un poco más cercano a la realidad, porque se habla de la participación que han tenido nuestros voleibolistas en los últimos años en ligas internacionales, en clubes de otros países y cómo han ido creciendo. Bueno, han ido creciendo algunos, otros se solidificaron o mantuvieron su gran calidad, como es el caso, por ejemplo, de Robert Landy Simón, que ya integró nuestra selección nacional. Y yo te diría, Luján, que en estos momentos el comportamiento que están teniendo, por lo menos los que son jugadores o deben ser jugadores regulares, y los primeros cambios están a un nivel muy alto y en ligas importantes. Por ejemplo, Robert Landy Simón es una figura segura dentro, o debe ser seguro dentro de la formación regular. Pero estaba el tema del opuesto, que hay varios que están teniendo participación en diferentes ligas. Pero lo que está haciendo en los últimos partidos Michael Sánchez, que está jugando en Brasil y que su equipo, al igual que el Sada Cruzeiro, donde milita Miguel Ángel López, está envuelto en los playoffs, en los cuartos de finales, pues da un optimismo mayor por lo que te indicaba. O sea, tener un opuesto de la experiencia y la calidad, y si llega en buena forma, como todo parece indicar, pues Cuba tenía prácticamente y no me estoy metiendo en el terreno de Nicolás Vive, el director técnico, ni mucho menos, sino haciendo simplemente algunos pronósticos, tendríamos a un central sembrado, como es el caso de Robert Landy Simón. Tendríamos también a un auxiliar seguro, como es el caso de Miguel Ángel López, que si tú me apuras, Luján, yo te diría que habría que considerarlo el mejor jugador cubano, el más completo en este momento. Y ojo, porque estamos hablando de jugadores que incluso están contratados por su propia cuenta, de que están entre los mejores del mundo, con mucha razón. Pero a mí me parece que ya hay que considerar también en ese grupo a Miguel Ángel López. Alguien dirá, pero está jugando en Brasil cuando otros juegan en Italia. Sí, pero está jugando en Brasil con un equipo de alto nivel y ya es campeón mundial de clubes, es campeón de clubes de Sudamérica, con un rendimiento altísimo en ataque, en servicio, muy buena recepción. Es decir, que es un jugador muy completo y en cualquier momento, y ojalá que el campeonato mundial sea una oportunidad para empezar a catalogarlo entre los mejores jugadores en cuanto a versatilidad a nivel mundial. Entonces está Marlon Yang, que puede ser el otro auxiliar, pero está Osniel Melgarejo, que está en un nivel muy alto. Es decir, que hay un grupo de jugadores que prácticamente dan seguridad en el equipo regular y como primeros cambios con muchas oportunidades. Yo creo que el director técnico tendría que decidir quién es el otro central, el que acompañe a Robert Landy Simón, pero indudablemente que lo que está sucediendo ahora mismo con los jugadores contratados en diferentes ligas da la posibilidad de pensar, ya incluso antes
yo me atrevería a asegurarte aquí que Cuba va a dar muy buen resultado en el campeonato del mundo, que ahora no tiene sede, era Rusia, y ahora hay que esperar definitivamente para qué país va este campeonato del mundo. Pero en un grupo donde se va a encontrar a Japón, que no es un rival fácil ni mucho menos, tiene jugadores incluso que están teniendo destaques también en algunas ligas importantes, pero creo que hombre por hombre Cuba es superior. Con Brasil ya la cosa cambia, pero me parece que también pudieran ahora mostrar una cercanía en cuanto a la diferencia que ha habido siempre en los últimos años. Y a Qatar se le debe ganar. Es decir, que yo creo que Cuba está en condiciones de pasar a la siguiente ronda en el campeonato del mundo y de seguir dando en ese trayecto muy buenos partidos. Que además, una buena preparación, adecuada preparación, sería categórico ya en eso de los buenos resultados, porque Cuba va a tener aquí en el mes de junio el Challenge, los cuatro de Norseca con Puerto Rico, República Dominicana y México. Ahí debe ganar y pasar al Challenge Mundial. Serían dos eventos importantes, una ruta crítica donde puedan participar en algunos topes, visitar países con otras selecciones nacionales que seguramente van a estar muy interesadas en topar con Cuba antes del Mundial, le daría un cúmulo de partidos importantes, por lo que deben llegar a ese campeonato del mundo muy bien preparado, muy bien cohesionado, y Nicolás Vives entonces tendría en sus manos potencial como para poder aspirar a un buen resultado. Buen fin de semana. Para ti, los televidentes. Por hoy ponemos punto final a nuestra emisión deportiva de Cuba Visión Internacional. Les invitamos a que regresen la próxima semana, sábados, en nuestros horarios habituales, 12 de la madrugada, 10 y media de la mañana, 2 y 30 y 6 y 30 de la tarde, hora de Cuba. Cubanos por el mundo, siempre le deseamos éxito y salud. Y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí o por allá.